Una entidad generalmente minoritaria, exclusiva y excluyente, herméticamente cerrada sobre sí misma, que afirma ser la única poseedora de la verdad y de la salvación. Utilizan mecanismos religiosos muchas veces y juegan con la fe de las personas. Los seguidores por lo general son fieles, sometidos a intensos procesos, concientizadores o, como se dice popularmente, lavados de cerebro, y se transforman poco a poco al líder de la entidad. Nada los hace cambiar de opinión. Por estos días, el nombre de José Luis de Jesús Miranda está en boca de todos. Detractores y discípulos quedan asombrados con su capacidad para envolver a la gente. Pero lo más sorprendente es que este sujeto asegura ser Jesucristo hombre, que para él significa ser el mismo anticristo en la tierra. Un enviado de Dios que vino a salvar a sus creyentes. Usa anteojos de sol. Está cubierto en diamantes y oro, pero eso no es lo más sorprendente de este líder, sino quien dice ser. Ingresa a las conferencias con equipos de seguridad que le hacen competencia al de cualquier presidente, pero lo recibe un público que lo adora a gritos y canta sus alabanzas. Él es un puertorriqueño de 60 años, un predicador. Para sus seguidores, es más que un hombre de Dios. Por lo tanto, yo no soy Jesucristo hombre porque tiraron una moneda y me cayó encima en Ponce, Puerto Rico. No, yo vengo escogido desde antes. Creció en un barrio pobre, estuvo en la cárcel por robo y a los 14 años era adicto a la heroína. De joven pasó de religión en religión, pero tras una supuesta visión en 1973, se autodenominó enviado del Señor. Se fue a Miami y con la ayuda de un estudio de televisión fundó la controversial secta Creciendo en Gracia. When Jesus, the resurrected Jesus, came to me, he integrated himself within me. So why you? I don't know. Hace 10 años comenzó a pregonar que él era Jesucristo hombre. Sus seguidores dicen que José Luis de Jesús Miranda es el único que dice la verdad y que sus enseñanzas los han hecho libres. Quiero darle las gracias a mi padre, a José Luis de Jesús, que es
la persona que ayudó a mi nieta a salir de él. Y ella nació con unos quistes en el pulmón. I thank him so much for being able to look myself in the mirror and knowing that I'm seeing him and me and that I could literally love myself. Dice ser el hijo de Dios, pero le gustan los relojes Rolex. Maneja un auto de lujo y reconoce recibir un sueldo de $20,000 mensuales, vale decir, cerca de 11 millones de pesos. ¿Y el carro que tiene? Pues me lo regalaron. Es un carro BMW Serie 7. Sí. Es un carro como de $80,000. Un poquito más porque es a prueba bala. El que me lo regaló me ama tanto que lo hizo bien arreglado. Blindado. Sí. Aquí lo vemos recibiendo donaciones. Yo digo una palabra y ellos lo hacen. Si está escrito, quiere que lo gaste. En lo que te dé la gana. Me voy para el casino. Una prueba de la riqueza que posee son las polémicas declaraciones de su ex esposa Josefina Torres, con quien incluso ha tenido problemas judiciales por no pago de pensión de alimentos. En una entrevista, ella reconoce los lujos que disfrutó junto a José Luis de Jesús. ¿A quién no le gusta vivir bien? Sí, vivíamos muy bien, excelentemente, en mansiones. Pues si mi esposo me daba eso, ¿por qué no lo voy a recibir? Cuando él le daba esos regalos, señora Torres, ¿no veía eso como extraño? Todo jornalero es digno de su salario. José Luis invierte un tiempo para pararse enfrente de muchos para explicar la ciencia. Ese es parte de su salario que él invertía en su esposa, en regalos. No solamente a mí, a su hija, mucha gente que él quería dar regalos. Esta mujer estuvo completamente sometida al mandato de su esposo. Esta situación comenzó por deteriorar la relación. Josefina ya no quería ser su cómplice. Inmediatamente él se molestaba conmigo. Él me decía, tú no tienes por qué explicar nada. Aquí el único que enseña, explica, manda, autoriza, soy yo. ¿Y lo dijo? ¿En la intimidad él le aceptaba y le confesaba que él no era Dios? En la intimidad él me decía siempre, yo no sé ni quién soy. Yo tengo problemas conmigo mismo porque yo no sé quién soy yo. ¿En algún momento el señor Miranda la maltrató? Me abalanzó contra las rejas del jardín de una de las casas que tuvimos. El testimonio de esta mujer es impactante. Sus declaraciones avalan todas las denuncias en contra de su ex esposo, pero sin embargo, extrañamente sigue creyendo en lo que él predica. A mí me cuesta aceptar lo que están diciendo que soy yo Dios. Pero es que tú no te cuesta porque tú eres el primero en que lo estás diciendo que es así. Y yo dije, no, él no es Dios. Él es la cabeza de un cuerpo perfecto que es la iglesia de Dios, donde todos los miembros son importantes. Yo no podía decir algo porque inmediatamente había pelea y no entendía por qué tanta discusión, si hablaba bien. Y era que él a todos nos ponía en contra para que nadie tuviera amistad los unos con los otros. Esas personas que lo siguen a él y que están en la iglesia creciendo en gracia, ¿están equivocadas? En cuanto a que él es Dios, sí. ¿Detrás de todas estas denuncias no hay sed de venganza? No. Amo a José Luis por sobre todas las cosas. 6-6-6. ¿Triple S? ¿Eh? Oye, ¿y dónde tenía la marca? El líder de Creciendo en Gracia preside una organización que incluye cerca de 300 congregaciones, 200 pastores, 287 programas de radio y varias páginas en internet. José Luis de Jesús Miranda tendría más de 3 millones de seguidores y asegura que su mensaje llega a miles de hogares más a través de su canal de televisión que transmite las 24 horas. En uno de sus espacios muestran cuestionables testimonios de menores de edad, niñas que aseguran que este hombre les cambió la vida. Me ha hecho feliz. Uh-huh.
Porque yo antes tenía miedo, me sentía sola, era triste. Y ahora como sé que nuestro papi José Luis de Jesús Miranda llegó, nos está enseñando la verdad, nos está enseñando que el diablo fue destruido, que debemos sangrar a nuestro servicio y que siempre van a estar a nuestro alrededor. Antes yo no era tan feliz como era ahora. ¿Y eso por qué? Porque mi papá me vino a predicar aquí en la tierra la verdad. El canal de televisión de Miranda incluso tiene contenidos musicales. Eso sí, todos los artistas son seguidores del sostenedor del canal. Yo quiero comenzar con una artista que tiene un ritmo y un sabor muy especial. Se trata de Lupita Aguilar. Estamos en la gracia, estamos alegres y cantándole a nuestro Dios. Miranda no cree en los pecados ni en el diablo, pero sí en el diezmo. Pero nadie sabe qué hace con las recaudaciones. En Estados Unidos ha debido responder ante las autoridades por desórdenes financieros. Do people have to pay to be no. part of this? No. They do have to donate. They make donations according to the Bible. You know, the tithing. The Bible asks for 10% tithing. Yeah. But your followers do much more than that. Because of the They give their companies. They give their Oh, they give everything. Algunos de sus seguidores le han regalado casas, autos y tierras. Don't have a problem with material wealth. Everybody should be rich. Otros están dispuestos a provocar desmanes e incluso comenzar una ola de violencia en contra de personas con otras creencias. Is there any limit to what your followers will do for you? Well, we try to do it very politely. You know, something might get out of hand once in a while because, you know, some people, they fight You back. Encourage that, though? I encourage to march for the truth. Sus detractores lo acusan de estar al mando de una peligrosa secta que obliga a sus seguidores a tatuarse el 666 en sus cuerpos, los números que se asegura representan al demonio. If it's a cult, it's the best cult I ever seen. A nice cult. Samuel Valle defiende a su líder. Es uno de los representantes de esta secta y justifica plenamente el uso del tétrico tatuaje con la numeración 666. Lo cierto es que en su supuesta prédica, José Luis de Jesús Miranda entra en terrenos totalmente controversiales para dar opiniones fuera de lugar. Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Pues entonces a mí me gustaba mucho ese polvo. Entonces yo decía, un día me gustaría mudarme a una de esas montañas y trabajar gratis en un laboratorio de eso. Lo único que me regalaran una canequita llena del polvito blanco. A tanto llegan las afirmaciones de este hombre que asegura que la muerte no está escrita para él. ¿Va a ser su muerte, José Luis? Yo no sé si voy a morir. ¿Es posible que usted no muera? ¿Usted cree que de pronto no muere nunca? Yo creo que viene la transformación de nuestros cuerpos. José Luis de Jesús Miranda sigue sumando adeptos, incluso en Chile, creciendo en gracia, se fundó en 2005, según lo indica un documento publicado por el Ministerio de Justicia en la página de Gobierno Transparente. Un líder capaz de capturar la atención de muchos, fieles que están propensos a caer en sus garras. Se escuda en el Evangelio, juega con la fe y lucra con los bolsillos de los creyentes. ¿Cómo lo logró? Con inteligencia sin duda y mucho poder de persuasión. Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, el que resucitó.
Cristo viene pronto, Cristo viene. Cristo viene pronto, Cristo viene. Cristo viene, esto es cierto. Que lo ha dejado escrito. Siempre fiel a su promesa. Por los suyos ya regresa. Bethlehem, Bethlehem, Señor. Al modelo tú batiste de inmortal. Aquel que no haya oído a Jesús ni recibido ropas santas regaladas para bodas adornadas. Vete al Señor.